va a recorrer, se va a requerir gritarle a Dios en voz alta y decirle a Dios nuestra condición, decirle a Dios que Él es el único que puede sacarnos de ese momento difícil, que Él es el único que puede abrir una puerta donde no hay puerta, que Él es el único que puede atravesar los montes, que Él es el único que puede liberarnos de cualquier circunstancia adversa. Lo que tú necesitas es fe para creer, y el hombre y la mujer de fe clama a Dios y Dios le responderá. Necesitamos creerle a Dios. Si nos damos cuenta, en este pasaje dice: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Quiere decir que ya Dios le había hablado, pero Jeremías no se encontraba en cualquier cárcelcita como la de hoy, porque las cárceles de hoy son modernas. Están las cárceles de hoy son tan cómodas que hay algunos que les gusta la cárcel, porque salen gordos, salen fuertes. Digámoslo a mí, que estuve mucho preso. Hello. Pero la cárcel que habla la Biblia era una cárcel, era un túnel, era una cueva muy profunda donde tenían a Jeremías allí tirado. Y aún en aquella cárcel Dios le habló, Dios le trajo una palabra, porque para Dios no existe lo imposible. Para Dios no hay problema en hablarte, para Dios no hay problema en recordarte que Él es tu solución, que Él es tu compañero, que Él es el único que te puede sacar de tu conflicto, que te puede sacar de tu momento difícil. No importa en el hoyo que te encuentres, lo que importa es que Dios aún se acuerda de ti. Y si Dios se acuerda de ti, es porque Él tiene planes en liberarte, planes en sacarte en bendición, en sacarte en gloria. Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito contigo. Dios no quiere que solamente viva de lo promedio, Dios quiere que viva una vida victoriosa, una vida en abundancia. Dios quiere que tú recibas todo. Dios no te quiere dar mitad hoy y mitad mañana. Dios quiere darte el paquete completo. Dios quiere bendecirte completo. Dios quiere que tú seas un heredero. Dios quiere que te posiciones y empieces a clamar. Porque el que clama, Dios lo escucha. Y el que Dios escucha, Dios le responde. No importa cómo esté tu casa, no importa cómo estén tus hijos, Dios quiere que tú clame. Dios quiere que tú clame. Grita si tienes que gritar, porque clamar es gritar. Que lo escuche el mundo, que lo escuche la gente, pero la gente también escuchará tu victoria. La gente también escuchará que saliste adelante. La gente también escuchará que eres más que vencedor. La gente escuchará que Dios hizo un milagro. Grita. Aunque no lo entienda, aunque la gente no lo entienda, grita. En mi momento más difícil, yo grité y Dios me respondió. En los momentos difíciles es donde Dios es especialista en llegar, porque Dios nunca llega en tiempos buenos. ¿Para qué? Si ya lo tiene. Dios le gusta llegar en tiempos difíciles, en tiempos malos, en tiempos donde tus recursos no funcionan. Porque mientras nuestros recursos funcionen, no hay necesidad de clamar a Dios, no hay necesidad de buscar a Dios. Por eso muchas de las veces hay momentos que Dios lo permite en tu vida para acercarte a Dios. Hay momentos que Dios permite en tu vida es para acercarte más a Él, para arreglarte, para Él darte lo mejor, para que camines en la abundancia de Dios. Por segunda vez. Todos lo identificamos solamente con Jeremías 33:3. Pero nunca, tal vez, nos damos cuenta el por qué vino esa palabra. Porque él estaba preso. ¿Dónde estaba él? Preso. Estando era en la cárcel. Le dijo Jehová: el que formó la tierra para firmarla, Jehová es su nombre. Dios tiene nombre. ¿Sabe cómo se llama Jehová?
Jehová provisión, Jehová sanidad, Jehová gloria, Jehová poder. Él tiene nombre para cada circunstancia de tu vida. Él tiene nombre para cada situación, para cada cosa en tu vida. Tú solamente tienes que creer y Él meterá su mano. Él te librará de la peste destructora, del lazo del cazador. Él te levantará y tú correrás. ¿Por qué? Porque en Él estará confiado. Necesitamos clamar a Dios. Si pierde la oración, lo pierde todo. No deje de clamar. Tú estás dispuesto a escucharte y soltar tu milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Cuando tú estás en una expectación de un milagro, tú vives clamando. Tú vives buscando a Dios. Tú vives orando y no quejando. ¿Sabe por qué el milagro de la gente se detiene? Porque vive en queja que orando. No tengo tiempo para la queja. La queja es enemiga de mi casa y de mi vida. Yo tengo una sola cosa, y es orar, es clamar, es decretar la palabra. Porque el que cree habla, el que cree clama, el que cree recibe bendición.